Bueno, la intervención directa por invasiones, claro que eso pasó, pasó todavía, ¿no? que en, uh, bueno, hace un par de, de décadas, ¿no? pero en Panamá eso pasó. Y, uh, uh, pero claro que en, en esta época no, no pienso que Estados Unidos van a intervenir directamente aquí con sus fuerzas armadas para tumbar un gobierno. Eh, pero lo, lo hacen de manera indirecta, ¿no? eh, es decir que boicoteo y uh, uh, bueno y apoyo a, apoyo muy muy importante también apoyo financiero a la, a la oposición ¿No? este uno, uno se pregunta yo me, yo me pregunté un par de veces que, que, qué interés tiene Estados Unidos realmente el gobierno de Estados Unidos de en esta discriminación de, del proceso uh, bolivariano aquí en, en Venezuela, ¿no? porque eh, no está realmente uh, en contra de Estados Unidos, eso no es una, uh, un movimiento uh, anti-estadounidense, ¿no? es que solamente la gente quiere vivir y uh, el petróleo tampoco no puede ser, pero la Italia, Venezuela igual vende el petróleo a Estados Unidos. Es decir, que mucho mejor para Estados Unidos si, el, si los venezolanos sacan el petróleo y lo venden y cuando bajan los precios, oh, como ahora, la crisis se queda también en Venezuela y no lo, no lo tienen los lo estadounidenses. ¿No? Es decir, que, ¿qué interés tiene? Bueno, es como tú dices, ¿no? que claro que hay un, unos intereses muy importantes, que es eso como el, el ACLA, la NAFTA, ¿no? que son... Eh, Uh, uh, bueno, mercados libres entre uh, diferentes estados, entre estados con diferentes niveles de uh, productivas, productivos. Y, uh, es decir, que uh, en este momento el, uh, el, el estado con la más alta productividad, con el estado que tiene más capital, donde existen los más grandes capitales, aprovecha de eso. ¿No? pero no siempre, en el caso, por ejemplo, de, la, de Estados Unidos y México, a causa de esos uh, convenios que tenían, uh, fracasó toda la industria uh, tradicional de América del Norte, alrededor de Detroit, ¿no? de carro, por ejemplo, y uh, uh, México no ganó mucho, ¿no? en México se instalaron las maquiladoras, con eh, condiciones eh, horribles para el trabajo, para los trabajadores. ¿no? Es decir, que no, no ganaron nada. Pero, claro, que este es, me parece, por, sí, que es el interés de algunos sectores de lo, uh, del capital norteamericano. De algunos sectores, no de todo, seguro que no de los obreros. ¿no? Y uh, eso es un, un, un mecanismo automático del Mercado Libre. Y ahora, con la crisis y con el otro gobierno, con, otro, uh, con otros gobiernos en América Latina, se va a abrir otra vez la brecha, ¿no? Y claro que eso... Los pueblos no lo aguantan por mucho tiempo, lo, agu lo aguantan por, puede ser, por una década, por 15 años máximo, pero entonces son tan pobres que tienen que reaccionar y va a venir otra vez otro gobierno progresista. Hay que decir que es siempre un, bueno, como, una, como ondas, ¿no? En algún momento que un gobierno liberal o neoliberal que que propaga la, eh, el mercado completamente libre, de, eh, de donde ningún gobierno mete la mano y claro que eso es por un momento que bueno para la economía, porque florece la economía, pero no es solamente una parte de la población y cada vez más pequeña aprovecha de eso. ¿no? Y, y, y luego viene otro gobierno un progresista que quiere uh, cambiarlo y que tiene éxito, como aquí en, en Venezuela, que tiene, tenía mucho éxito en algún momento. Y claro, <laughs> como no pudo cambiar todo, toda la economía, todo la, eh, digamos, el, 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 el patrón económico, la estructura económica del país. No, en algún momento, cuando viene la crisis, que no puede controlar porque viene desde de afuera, entonces cae el gobierno y viene la reacción. ¿no? Y, pero, claro, con la crisis económica de afuera, con sobre todo, de eso no hablamos todavía, la estructura económica de Venezuela basada únicamente en una eh, materia prima, este gobierno no pudo no pudo cambiarlo, no tuvo, no tuvo el poder, y no, no pudo hacerlo. Y, y por eso, claro que eso es el... eso causó la crisis actual. bueno, no, eso es que, que el, 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 eh, digamos, la democracia parlamentaria también es un populismo. ¿No? Es decir, que, que eh, lo, el pueblo, el pueblo eh, está siguiendo, mucha gente está siguiendo lo que escuchan en los medios de comunicación, eh, ¿no? Y, y, bueno, lo creen y, bueno, en, hasta, bueno, es una idiosincrasia, ¿no?, que es un ambiente, ah, ¿no?, que es que como en la telenovela, ¿no?, es que, que cree que crea un ambiente en que la gente vive, mucha gente, y claro, de sacarles todo de allá, no es posible. Y muchos de, de, de los que votaron, en el, digamos, en, en, la primera, en los primeros años, que siempre votaron para Chávez, que estaban entusiasmados, muchos de ellos realmente no sabían qué estaban haciendo. ¿No? Que una pequeña, una, un pequeño grupo que dice: No, bueno, todo el mundo lo hace, lo hago también. ¿No? Eh, que los que realmente, los activistas, no sé cuándo eran. ¿no? Y claro que es, la, es un grupo eh, de la clase, eh, la base social de este, de este movimiento eh, de los más pobres ¿no? en los barrios y eh, algunos pobres de campesinos. Que realmente aprovecharon de eso. Y que realmente es la base revolucionaria, pero no, es, no, no, no llegan al 50% de la población. Hay otro grupo que aprovecharon también. Una clase media. Una clase media. Pero olvidaron lo que había pasado antes. Mira que es un ejemplo que siempre digo, ¿no? Que yo en los años, ya estuve aquí en los años uh, 90, ¿no? Yo estaba viajando, ¿no? Acá iba y venía. Y uh, uh, en algún momento, yo pienso que eso fue como en uh, 98, 99, yo vi en un periódico una, una foto de uh, una pancarga que pusieron frente a un barrio en Caracas diciendo: Bienvenido clase media. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque eso era una crisis económica sin par, nada que ver con la crisis económica actual, no, nada que ver, ¿no? eso todavía la gente con todo, con la inflación y con todo, es que la gente vive mucho mejor que hace eh, dos años, quince años, seguro que sí, eso es claro, pero la gente lo olvida y una cosa que, que es importante, la juventud no conoce esta, esta época. Los que ahora que tienen como, digamos, como van a votar la primera vez, tienen como 20 años, tenía 5 años en la época, ¿no? entonces no conocen, no lo saben. Y claro que en algún momento, que claro que la bonanza aquí, en, a partir de 2004, 2005, ¿no? con el alto precio de petróleo, no, claro que todo el mundo estaba pensando que eso va a mejorar cada día, voy a tener cada día más. Eso significa que no eran realmente revolucionarios, pero pensando que este gobierno le iba a dar esta, esta riqueza cada día más. Y claro, en algún momento no, no puro, sobre todo con, cuando bajaron los lo, lo precios de petróleo. Y eh, eso es la gente que, eh, que ahora van a votar para otro, para otro partido. La clase, la, digamos, esta clase media que iba a, la, a, a los barrios, que estaba en ca carencia. ¿no? Y eh, otra cosa, ahora yo en la época también, eso fue como también en la misma época, final de los 90, yo vi una entrevista, un, uh, un, un video de, de Venezuela, creo que estaban en, en Valencia, gente en la calle, ¿no? con el micrófono así en la calle, y ahí vino un chamo. Y le preguntaron, ¿no? como, ¿qué piensa usted? ¿Cómo es la economía? ¿Cómo es la, está la situación? Y dijo, no, pues malísimo, malísimo, no tengo nada. Y mire que yo, eh, la única cosa que aprendí es eh, eh, atracar a la gente en la calle. Pero ya no rinde porque la gente ya no trae plata. ¿No? Es decir, que es una economía, mucho, una situación económica mucho peor que ahora. Pero es así como la gente, como digo, hay mucha gente que no lo saben, que lo olvidaron o ni siquiera tenían el interés revolucionario.